Construyendo ciudad, Bogotá, región, Jason Suárez, bueno, la área de atletismo, representante del nuevo equipo AISIS. Me alegra saludarlo, Jason, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por cubrir un evento tan importante y de cierta manera mostrarle a las personas que con estos apoyos que se le hacen a los deportistas se están creando grandes campeones. Ahora pues vamos a trabajar en un 2023 enfocado en ese gran objetivo que es París y bueno, que vengan grandes noticias, que es lo más importante. O sea, aquí hablamos de tiempo de marcas. Hablamos de posiciones, ¿de qué estamos hablando ya cuando pensamos en París? Sí, hablamos de marcas, hablamos realmente de que hay que correr una maratón muy rápido para poder estar en París 2024. En cuanto a mi caso, algunos de los muchachos también tienen sus objetivos claros dentro de la marca, cada uno tiene su obligación, por decirlo así, y no que porque sean jóvenes o porque seamos mayores no tenemos responsabilidades, al contrario, estamos a la par de que esto funcione y de que el año que viene y los próximos años se pueda crecer, seguir creciendo y se pueda llegar a grandes objetivos, grandes logros y sin duda pues un mayor equipo dentro de corredores y que la marca siga creyendo en que el deporte colombiano tiene futuro y que sin duda pues vamos a lograr esas cosas. La tranquilidad tener un patrocinio, ¿no? Que le esté auspiciando, que le esté apoyando de diferente manera, ¿no? Sí, sin duda alguna, o sea, realmente tener un patrocinio es muy importante porque eso te da una tranquilidad, te da una responsabilidad, pero una tranquilidad de estar mes a mes con tu sustento para poder apoyar a tu familia, para las personas que tenemos ya hijos y que vivimos solos, pues es mucho un poco más complicado, así que pues bueno, también esto es de pasión, esto es de cariño, pero también es importante entender que como todos los seres humanos necesitamos vivir y necesitamos vivir bien, entonces trabajamos para eso y sin duda pues la marca nos ha representado y ha entendido muy bien las necesidades y creo que eso hace parte de tener tanto indumentaria, zapatillas, pero también un sueldo que vaya llevando a que las cosas vayan funcionando. ¿Calendario de competencias, Jason? Bueno, por ahora estamos pensando en París 2024, pero bueno, vamos a ir al Maratón de París, de ahí vamos a buscar ya lo que será Centroamericano, Juegos Panamericanos y posterior a eso Juegos Nacionales. ¿Qué le dejó el 2022? Bueno, el 2022 me dejó muchas bonitas experiencias, sabores amargos, pero también tragos muy dulces. Ser campeón de la Maratón de Medellín me trajo consigo muchas cosas bonitas para lo que era pensar a futuro y bueno, después terminó el año ganando la Maratón en República Dominicana y con una muy buena marca. Entonces creo que eso también me lleva muy bien a lo que es mi objetivo, que ser tal vez un maratonista con muy buena marca y bueno, trabajamos para eso. ¿Qué le falta? Por ahora me falta ser medallista en un campeonato panamericano y volver a unos Juegos Olímpicos. ¿La parte mental qué le falta? No, creo que nada, creo que yo trabajo todo, tengo el apoyo de un equipo de trabajo, tengo el equipo de AISIS, estamos trabajando también con la familia, o sea que creo que eso hace un grupo y es compacto. Me levanto todos los días convencido de lo que soy, de lo que tengo y de lo que puedo lograr y eso es importantísimo también para poder alcanzar lo que nos proponemos. Y otra pregunta, ¿qué falta para correr un poquito más rápido? Creo que es entrenamiento, o sea, si queremos correr más rápido hay que entrenar y hay que encontrar la falencia en la que estamos fallando, en la que estamos tal vez reiterando mucho y a últimas pues encontrar que la velocidad es algo que se estimula y que de cierta manera pues si no somos los más rápidos tendremos que encontrar una velocidad constante. Y de cierre, ¿en la maratón tiene algún mito en los 42 kilómetros, alguna distancia que diga hay que superarlo, hay que franquearla? No, creo que como todo, la maratón es un sinnúmero de cosas, es un sinnúmero de momentos que conllevan a que puedas experimentar y vivir miles de cosas. Sin duda se vive cada maratón una experiencia diferente y que bueno, poder lograrla y culminarla es un objetivo cumplido. Ahora bien, pues cada maratón traerá consigo una marca diferente y que eso nos ayude a mejorar o a seguir trabajando para ser cada día mejor. ¿Mensaje que nos deja cuál es? No, el trabajar, el perseguir sus sueños y que sin duda pues no desistir, ¿no? Y seguir y persistir muchísimo porque pues a base de eso es que logramos las cosas. Entonces creo que más allá de eso es eso, seguir soñando. Soñar es para los grandes y los chicos y que sin duda cuando soñamos y tenemos objetivos podemos lograr y alcanzar lo que nos proponemos. Bendiciones y mucha salud ante todo, Jason. Muchas gracias a ustedes.